Un intento de asalto a un camión remesero se produjo esta tarde en el Roble de Laurel en Corredores. En la grabación se puede ver cómo los sospechosos llegaron utilizando una vagoneta. Y disparando en múltiples ocasiones contra los agentes de seguridad del camión de transporte de valores, que según las versiones estaba dejando dinero en el cajero automático de la localidad. Tras el hecho, se reportan 3 personas con impactos de bala. Minutos después, las autoridades encontraron un carro en llamas en la localidad de Bambito, que en apariencia estaría vinculado al hecho violento. Las autoridades también realizan un amplio dispositivo en toda la zona fronteriza para intentar dar con los sospechosos de este intento de asalto.